Felicitaciones, Carla, por este pase a la semifinal. Dame tus impresiones inmediatas sobre la misma. Bueno, pues nosotros hemos estado trabajando desde el principio, enfocada en el premio mayor, que es llegar al campeonato, y nada, todas, yo creo que somos pocas, pero todas hemos aceptado diferentes roles y nos hemos logrado complementar muy bien. ¿Y qué te pareció ese final del partido? ¿Esperabas que el partido terminara de esa forma? ¿Expulsión a ambos dirigentes en cuarto parcial? Sí, yo creo que los ánimos se caldearon y nosotros supimos manejar y tomar esa misma euforia a nuestro favor y lo utilizamos para ganar el partido, que era la meta principal. Muy bien, cambiando un poco el tema, sabe que aceptaste el reto de colocar durante toda la temporada como colocadora, ¿no? Sin apenas descanso, Carelli llegó más adelante. ¿En qué te tuviste que enfocar para llegar a las Criollas a una segunda posición que es muy bien merecida? Cuéntanos sobre eso. Bueno, principalmente me tuve que enfocar en mantenerme saludable porque sabemos que fueron muchos partidos, somos pocas, había práctica, así que era mantenerme saludable y tratar de ponerle la bola bien a las jugadoras para que pudieran hacer su trabajo bien. ¿Cómo te sientes ahora en lugar de ser la colocadora regular en venir en el doble cambio y ayudar? De hecho, ayer, durante un momento del partido, tú eres las tres colocadoras a la vez. ¿Qué te parece ese nuevo rol ahora? Bueno, yo creo que parte de estar en un equipo es aceptar los roles y siempre buscar tener el mismo enfoque todas. Así que lo que el equipo necesite, yo voy a estar dispuesta a hacerlo siempre para ganarla, hacemos lo que sea. Muy bien, con relación a la semifinal, ¿en qué se van a estar enfocadas tú conociendo muy bien este equipo de las Criollas de Caguas? Pues yo creo que ahora que con la llegada de Jenny, pues seguirnos acoplando todas. Yo que estoy tengo dos roles prácticamente, a veces entro a jugar defensa, a veces acomodo, pues tratar de acoplarme más al nuevo rol que voy a tener en el equipo. Y nada, descansar, mantenernos saludables y esperar al equipo que nos toque en la semifinal. Muy bien, finalmente una exhortación a la fanaticada de las Criollas, que realmente ayer te dieron un cariñito, vi que te estaban encomiendo por tu duro trabajo durante la fase regular. Una exhortación a toda la fanática en general. Nada, que nos sigan acompañando en todos los partidos y que el ánimo de ellos es bien importante para nosotros. Muy bien, ella es Carla Colón, colocadora de las Criollas de Caguas para lascriollasdecaguas.com. Gracias.